José Díaz de la Sierra de los Azules, allá por Santa, por el Oro, y además sobrino de Salvador el Zurdo Molinar. Pepe, platíquenos sus orígenes allá en Santa, el Oro. Pues nosotros venimos, yo me vine muy joven aquí, y mis hermanos Lázaro Díaz y el Zurdo Díaz jugaron allá en Jiménez, y varios equipos. Yo he jugado aquí con todas las ligas, aquí en El Paso y en Juárez, Liga Fronteriza, Liga Juárez, y aquí en esta liga de veteranos. Tenemos 30 años jugando. Yo soy manejador de un equipo que se llama los Rangers de Texas. Pepe, ¿jugó estatal? No jugué estatal. Yo no jugué ni una estatal. Platíquenos un poco de esa trayectoria que ha tenido aquí, bueno, en El Paso. Y yo aquí fui jugador, entré al Salón de la Fama aquí en El Paso, el año 2020, entré al Salón de la Fama por ser uno de los veteranos mejores. Pepe, platíquenos un poco de su tío, el Zurdo Molinar. El Zurdo Molinar, yo me acuerdo allá en San Luis del Oro que lo iba a ver. Estaba yo muy chico. Él manejaba el frisco. Y él ganó varios campeonatos. Mi tío. Junto con el Panzón Arras son considerados los dos. Eran rivales ellos, eran muy rivales. Hermano Sosa, Pepe Sosa, Miguel, Beto y Pepe. Sí, aquí jugaron conmigo también, aquí en El Paso. Sí. Y ahora venir a divertirse, porque jugar a esta edad es una diversión. Sí, yo tengo aproximadamente cerca de 68, 69 años jugando en el béisbol. Y ha visto pasar generaciones. Sí, generaciones, he visto pasar. Bueno, muchos peloteros que han jugado profesionales, en las ligas mayores y todo. Platícanos de alguien que haya llegado a las ligas mayores, que haya nacido aquí en El Paso. Bueno, que haya nacido aquí en El Paso, pues no recuerdo los nombres, pero mexicanos, pues. Peña. El Peluche. El Peluche Peña. Y otros que no recuerdo ahorita, pero sí muchos años. Pepe, ¿todavía tiene familiares en Parral, en Santa, en el León? Sí, en Parral vive un hermano mío, el Zurdo Díaz, que también iba a jugar profesional, pero no jugó. Ahí está en Parral. Pues mándele un mensaje, un saludo a toda la familia, sí, que aún queda ahí en Parral. Le mando un mensaje a mi hermano, Fiancho Díaz, y pues a toda la familia, el de que viene Jiménez también, Díaz. Somos Díaz Palma. Díaz Palma. Díaz Palma. Mi tío era Ismael Palma, muy conocido en esas partes. Los Palma. Pues gracias, Pepe, por esta entrevista, por recordar, por rememorar toda su trayectoria. Sí, también, pues, es lo que me ha gustado más en toda mi vida. Gracias. De nada. Caps Cows, bordando tu estilo. Ahora con servicio de bordados express. Ordena tu gorra hoy y te la entregamos al día siguiente. No esperes más. El mejor surtido en gorra original y a los mejores precios. Encuéntranos en Facebook como Caps Cows Parral o visítanos directamente en nuestro local de Ortiz Mena 15C. Teléfono 627-52-30730.